Hace 40 años, cada 2.500 nacimientos, uno era diagnosticado con trastorno de espectro autista. Hoy, cada 68, uno presenta esa condición. Ante el desafío de la detección temprana, la ciencia ha comenzado a investigar las calles, las vías de señalización, pero a nivel celular. Giancarlo De Ferrari, biólogo marino de la Universidad de Concepción y doctorado en Ciencias Biológicas, Biología Celular y Molecular, trabaja actualmente en el Laboratorio de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello, donde ha llevado un prometedor estudio que puede arrojar nuevos datos sobre cómo y dónde se origina el trastorno de espectro autista. Yo vengo trabajando en autismo desde el año 2005 aproximadamente. Anteriormente había estado trabajando en Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer y algo relacionado con cáncer. Y comprendiendo que en el cerebro hay vías de transducción de señales que participan y que podrían explicar varios fenómenos, no solamente uno, se me ocurrió la idea de examinar la vía de señalización Wnt, con la cual yo he trabajado durante mucho, pero mucho tiempo, y ver qué pasaba en el autismo, o sea, en el cerebro, en el desarrollo. Y luego de eso empezamos a mirar y darnos cuenta de que todos los componentes de la vía de transducción de señales efectivamente están en la zona del cerebro donde se están produciendo los primeros cambios con autismo. Entonces, hubo una relación con el Alzheimer durante mucho tiempo y nosotros postulamos en Alzheimer de que había una disminución de esta actividad, pero en el autismo vemos que hay un aumento de la actividad de la vía de señalización. Y eso estaría ocurriendo en etapas súper tempranas del desarrollo de un ser humano. Científicos a cargo de Ferrari determinaron que una vía de señalización celular que participa tanto en el desarrollo del Alzheimer como del cáncer estaría también relacionado con la aparición del autismo. La vía de señalización Wnt activa la expresión de un gen asociado a este trastorno, la neuroligina 3. La neuroligina 3 o NLGN3 es uno de los primeros genes que se asocia a la enfermedad desde una perspectiva genética. Hay investigadores en Francia realizaron un estudio en algunas familias pequeñas y encontraron que este gen tenía mutaciones. Y estas mutaciones, no solamente en el LGN3, sino que también en el 4, y estas mutaciones producían una proteína que truncaba a la proteína y por lo tanto no cumplía su función. Esta proteína es una proteína súper importante o muy importante en lo que es la formación de la sinapsis. De hecho, si tú entiendes lo que es una sinapsis y este es un terminal nervioso, este es un terminal presináptico y este otro va a ser un terminal postsináptico donde se van a conectar. Las proteínas a través de las cuales se conectan estos terminales nerviosos es a través de neuroligina y neurexina, además de otras proteínas como caderina, etc. Entonces, aparece este paper en el año 2003 y nosotros empezamos a seguirlo, y desde más o menos el 2006 que empezamos a estudiarlo, y hasta que finalmente el año 2018 recién terminamos con una publicación donde dice que la vía de señalización del Wnt efectivamente controla la expresión de este gen. A través de experimentos realizados en cultivos de neuronas del hipocampo cerebral de ratones, los investigadores encontraron que la acumulación celular de una proteína llamada beta-catenina activa la expresión del gen neuroligina 3 a través de un aumento en la actividad de la vía de señalización Wnt, hecho que podría desencadenar el inicio del trastorno autista durante el desarrollo del embrión. Bueno, la beta-catenina es una de estas proteínas de la vía de transducción de señales del Wnt. Esta vía comienza con un ligando extracelular, vale decir, fuera de la célula, que es reconocido en superficie por un complejo de receptores, y lo que hace es permitir secuestrar un complejo que está normalmente destruyendo esta proteína beta-catenina, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando la proteína beta-catenina no es destruida porque llegó el ligando, este complejo deja de fosforilarla y degradarla y se acumula y entra al núcleo. Y en el núcleo se une a factores de transcripción. Cuando se une a factores de transcripción, lo que hace es aumentar la transcripción de todos estos genes. Entonces, dentro de todos estos genes, uno de los genes es neuroligina 3. Y eso es hallazgo en nuestro laboratorio. Los trastornos autistas abarcan un amplio espectro de la condición que se caracterizan por dificultades en la comunicación social y en la interacción en diversos contextos, unidas a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Según estudios en Estados Unidos, hoy un niño de cada 69 nacimientos es diagnosticado con autismo. ¿Qué pasa con la incidencia del autismo? En el año 75 había uno por cada 5.000 casos. Hoy día se piensa que hay uno por cada 59 casos. Esos son datos de los Estados Unidos. Vale decir, antes tú tomabas un estadio donde había un concierto y había una persona. Hoy día tomas una sala de clases donde hay 60 personas y hay uno con autismo. Es tremendo. La epidemia del autismo es tremendo. O sea, hay una escala logarítmica. Y hay muchas razones que lo pueden explicar. Pero el punto es que hay que ocuparse de eso. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que se necesita mayor investigación, particularmente en nuestro país donde la ciencia todavía necesita recursos para poder desarrollarse. Nosotros podríamos hacer experimentos muy importantes, pero tenemos fondos para financiar parte de ese experimento aquí, parte de ese experimento acá, en vez de hacer un continuo. Bueno, ahí yo creo que la ciencia necesita ser mejor financiada en este país.